Bienvenidos a tu canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial vamos a compartir un tema titulado Mejorar la imagen de video en CCTV. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente nosotros compramos o adquirimos o instalamos cámaras de seguridad de bastantes píxeles. Por ejemplo, ahora que son las HD de 720, de 1080, una cámara IP de 3 megapíxeles, 5 megapíxeles. Pero llega el momento de visualizarlos en los monitores, en los televisores, en los dispositivos móviles. Y vemos que no hay mucha diferencia, sobre todo en los monitores y en los televisores, con una cámara de 1 megapíxel, con una de 3 megapíxeles, o de la 720 con una de 1 megapíxel. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Siempre nosotros los visualizamos ya sea en los televisores, en el OCD, en plasma o en los celulares. Eso se trata el tema. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para cuando nosotros adquirimos una cámara, por ejemplo, de 720, se vea en el monitor o en el televisor como una de 720? Si tenemos una de 1080, se vea como una de 1080. Si es de 3 megapíxeles, etcétera. Entonces, nosotros muchas veces que instalamos, vendemos, lo que pasa es que el cliente, o en este caso tu persona como usuario final, quieres colocar en un televisor que ya no lo estás ocupando, que lo estás dándole de baja prácticamente, o tiene poco uso y tú lo tienes que utilizar. Por ejemplo, unos clientes me dan este tipo de televisor, ¿no verdad? Pero hay otros, por ejemplo, que son Full HD. Uno dice, sí, mi televisor es Full HD, pero no sabes qué es lo que estás hablando o qué es lo que estás comprando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos los equipos, las cámaras, el grabador, el monitor o televisor que tú vas a visualizar, inclusive las tablets, etc., tienen una máxima resolución que pueden soportar. Ahí está la diferencia. Entonces, supongamos que tú puedes colocar una cámara 1080, lo que te quiero decir que el televisor o el monitor debe de soportar 1080. Si compras una cámara ojo de pez, por ejemplo, de 5 megapíxeles, tiene que soportar el televisor 5 megapíxeles. Si tú compras una cámara, por ejemplo, 1080, la pones para ver mejor las imágenes, ¿no verdad? Pero le colocas en un televisor no con tanta resolución, por ejemplo, en este tipo, ¿no verdad? O un televisor ya que no soporte la resolución, si te muestra la imagen, lo máximo que te va a mostrar es a la resolución máxima que el que puede dar. ¿Qué quiero decir? Tienes una cámara HD de 720p, el grabador, tú sabes que soporta. Esta es una pregunta muy común que me hacen los que ven los videos o me escriben algunos clientes. Me dicen, me he comprado una cámara 1080, le quiero poner a mi grabador, y te das cuenta que el grabador no soporta esa cámara y ya sale que no puede, que no soporta esa resolución. Entonces, dentro del firmware del programita que está aquí instalado como el sistema operativo, tienen algunas resoluciones de salida hacia el monitor o televisor, ya sea el cable VGA o el HDMI, tiene una salida. Entonces, el monitor, que es al final lo que tú vas a ver, a interactuar, vas a analizar, tiene una máxima resolución. Por ejemplo, este es un monitor, llamémoslo sencillo, de los antiguos, de 15.6 de tamaño de pulgada, y te dice que la resolución soporta hasta 1366x768. ¿Qué quiere decir eso? Son las líneas verticales por las horizontales. Ya vamos a hacer un video con respecto a aprender un poco más sobre este punto, que me parece muy interesante, porque muchas veces nos dan las resoluciones, no tenemos ni idea de qué está hablando. Bueno, entonces si yo multiplico los dos y lo divido para 1 millón, me sale los megapíxeles. Quiere decir que este monitor LG de este serial, de ese modelo, lo que me va a permitir es colocar máximo, visualizar máximo cámara de 1 megapíxel. Como es de 720, y la resolución es 1280, es inferior a 1366, 720 es inferior a 768, significa que el monitor va a poder dibujarlo bien las imágenes porque está dentro del rango.
Si yo lo hubiera puesto superior, es muy probable que el monitor no pueda mostrarme ninguna imagen y tenga que cambiar el monitor para decodificar o rectificar la resolución. Por ejemplo, yo tengo una cámara HD, tecnología AHD, también tenemos video de las diferentes tecnologías, de 960p. Si multiplico los dos, que me dice que es de 1280 por 960, dividido para 1.000.000, me dice que la cámara es de 1.22 megapíxeles. Si yo le quiero colocar en un grabador que solamente me soporta 720, no va a poder dibujar. Ojo, inclusive las tecnologías son diferentes, AHD y HDCDBI. No puedes combinar las diferentes tecnologías. Significa que aquí yo tenía que haber puesto una cámara DAWA, ¿no verdad? De 1.22 con la misma tecnología HDCBI con HDCBI para que sean compatibles, pero la resolución no soporta este grabador. De igual forma, no veamos la tecnología, veamos las imágenes. Tengo una cámara de 1.3 o 1.22 megapíxeles. El grabador es 1080. Entonces, tú puedes encontrar en el mercado grabadores que te soportan hasta 720 en HD, hasta 1080, que es Full HD. Cuando es Full HD, tanto monitores como televisores están hablando que es de 1080. Dentro del firmware tengo la misma configuración que casi todos los grabadores vienen con estas resoluciones, ya son estándares. Y si yo veo, me dice que mi monitor soporta 1.366 por 768, pero mi grabador es de 1.3, es superior a lo que soporta el monitor. El monitor. Entonces, quiere decir que yo debería de preparar 1.280 si entraría, 1.024 si entraría. No, ¿verdad? Perdón, esto ya estaría las líneas horizontales serían superiores acá y ya no podría dibujar de una forma exacta, perfecta, y ya se comienza a no ver tan bien la imagen, no ver tan bien, inclusive en este monitor no soporta, que está fuera del rango. ¿Qué era lo lógico? Lo lógico es poner un monitor que sí soporte esa cantidad de megapíxeles. Entonces, no consiste en poner un monitor reciclado, lo pongo una cámara de 3 megapíxeles y la imagen se ve fea. Eso es en resumen. O no veo la diferencia entre una cámara análoga y una cámara IP, por ejemplo, de 3 megapíxeles. La diferencia es muy poca, porque el monitor ya te da lo máximo. Entonces, tengo la cámara de 1.22, 1080, le pongo ahora sí 2 megapíxeles, significan. Perdón, es de 1.22, 1440 por 960, ¿no verdad? Yo le puedo dejar configurado para que sea salida y veo que este monitor LG de 20 pulgadas con este modelo me soporta también 600 por 900. Como lo habíamos conversado, quiero saber cuánto es la resolución que puede aguantar este monitor. Es multiplicando las líneas horizontales por las verticales y divido para 1.000.000. Te sale que es de 1.44. Como es de 1.22, es inferior a 1.44, sí puedo apreciar toda la calidad de la cámara. Si tengo una cámara más fuerte, un HD full, ¿no verdad? Ya que la resolución es de 1920 por 1080, sí me soporta el grabador, porque el grabador es para 1080. De igual manera, y el monitor, ojo, el monitor, utilizando el mismo monitor anterior, veo que es de 1.44. ¿Qué quiere decir? Que el monitor no vas a poder visualizar todos los beneficios que tiene esta cámara HD de 2 megapíxeles. No vas a poder, porque lo máximo que él soporta es 1.44. Quiere decir que si yo le pongo 1920, ya es superior, no soportaría. Y 10.080 no soporte, tenía que decirle, ¿sabes qué monitor? Te va a mandar con menos calidad de imagen para que tú puedas visualizar o mostrar la imagen. En este caso tendría que colocarla como de 1.3 y no como lo que es de 2 megapíxeles.
lo lógico era poner es un monitor que te soporte 2 megapíxeles. Un monitor aproximadamente aquí en el Ecuador tiene un costo de 350, un monitor HD de 1080. ¿Por qué 1080? Porque es 1920 por 1080, significa que es un monitor de 2 megapíxeles, la cámara es 2 megapíxeles, el grabador soporta 2 megapíxeles y el monitor soporta 2 megapíxeles. Por ejemplo, si tienes un televisor, aquí en el Ecuador tiene la marca Prima, que es nacional, te dice que es Full HD, te está hablando de que es un monitor de 1080, estas son las resoluciones, y tranquilamente lo puedes colocar un monitor, un televisor LED de 32 pulgadas, HD, significa que es de 2 megapíxeles, y lo puedes colocar la cámara de 2 megapíxeles para que tú aproveches todo lo que es la cámara. Si no tienes, en pocas palabras, un monitor donde vas a ver superior o igual a la cámara, mejor no pongas la cámara, porque no sé qué harías solamente a través de los celulares, los equipos móviles, siempre y cuando soporten una resolución superior a 2 megapíxeles, lo puedes ver. Por ejemplo, que ahora hay las cámaras, las últimas cámaras que son Full HD, que se le conocen como de 4 megapíxeles o de 5 megapíxeles. Tenemos las hojas de pez, tenemos algunas IP, etcétera. Y si no le vas a colocar en un monitor de 2 megapíxeles, o sea, como que te da lo mismo colocar una cámara de 2 megapíxeles en vez de poner esta cámara que es mucho más costoso. De ahí, por ejemplo, tienes los monitores 4K. 4K, esta es la resolución, como ya les conversamos, multiplicas los dos valores y divides para 1 millón y te sale el número de megapíxeles. Entonces, este monitor, cuando veas monitor 4K, te está hablándote de un monitor de 8 megapíxeles. Tienes monitor, entonces, de, para recordar, de 2 megapíxeles, que son para las cámaras 1080. Tienes los monitores sencillos, como que te va a permitir soportar hasta 720. Tienes 960, tienes 1080, ¿verdad? Y tienes los monitores Full HD. Tienes los 4K, como acabamos de decir. Para concluir, les dejo en mi sitio web, aquí bit.com.es, en el área de descarga, vas a tener muchas herramientas para diferentes marcas de grabadores. DAWA, Hivision, STV, etcétera, genéricos también, los cuales tú te puedes descargar para poder utilizar, y herramientas para redes como apertura de puertos, etcétera. Espero que les haya gustado, interesante, este pequeño video tutorial. Si te gustó, dale me gusta para que me motive a continuar haciendo. Recuerde que nosotros vendemos, instalamos cámaras de seguridad en Guayaquil o en cualquier provincia cercana a Guayaquil. Aquí les dejo mi número de mi celular. Si tienen alguna pregunta, consulta, si algo les podemos servir o ayudarlos, recordemos que nosotros somos unas personas de mentalidad abierta, que estamos dispuestos a colaborar lo poco o mucho o nada que sepamos. Nosotros vendemos, instalamos también lo relacionado a cámaras de seguridad. Gracias.